Él es el titán del timbal y de la humildad. Bienvenido a 10 Preguntas. Gracias Junior, tintero. gracias, gracias, bendiciones y gracias por esta oportunidad que me está dando de estar aquí en tu programa. Bueno, tú sabes que para mí es un, un honor y una alegría. Intentamos esto hacerlo hace mucho y todo, todo tiene su tiempo. En, y su, en el momento ¿verdad? que el Señor dice, bueno, ahí es y aquí estamos. Así es que bueno. Tú naces en Venezuela. Caracas. Ok, cuéntame esos recuerdos de tu infancia. Bueno, mira, yo soy de una parroquia, eh, vamos a decir, de una parroquia musical, vamos a decirlo así. Aparte de que mi familia son todos músicos, percusionistas, cantantes, compositores. Eh, eh, del barrio donde yo vengo, pues siempre se formaban descargas ahí entre todos los, los, los vecinos. Eh, casi todos los vecinos que se criaron con mis con mis tíos y mi y mi, mi padre pues descarga es cuando se juntan a tocar cuando se juntan uno saca una conga el otro saca un bongo después aparece el bajo por ahí el otro trae el piano y ya se forma el, el rumbón como dicen y pues me crié en ese, ese ambiente. Aparte de eso, el ambiente en la familia también, que como te digo, a, aparte de que son percusionistas, pues habían cantantes y, y compositores, ¿no? Casi todos mis tíos tocaban percusión y tocaban un instrumento de, de armonía. O sea, siempre estaba ahí, este no hacía falta, vamos a decir que no hacía falta armonía porque estaba la percusión, mi, mis tíos cantaban, o mi abuela, de repente mi otro tío agarraba el bajo, el otro agarraba la guitarra y ahí se formaba pues la, la descarga familiar. <laughs> y en esas descargas, ¿cuál era el instrumento que te llamaba la atención? Siempre me llamó la atención el, el timbal, ¿no? Desde de, de cero. Desde, desde, desde cero. Incluso eh, me, me cuentan, no, mi madre me cuenta que cuando yo estaba pequeño, tenía cuatro años, algo así, que me llevaban, mi papá tocaba en, en fiestas y mi mamá siempre lo acompañaba para no dejarme solo, pues me llevaban. Cuando llegaba el momento de la descarga del timbal, pues agarraban una silla y me montaban a mí a hacer lo solo de, de timbal. ¿no? Después hacía mi solito de timbal y otra vez a dormir otra vez. ¿Recuerdas ese primer solo, primer aplauso? Mira, no, 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 no recuerdo. Ya cuando cumplí ocho años, ya que estaba un poquito más consciente, sí, porque yo trabajaba con un con uno, Un grupo, un sexteto del barrio que se llamaba La Nueva Generación. La Nueva Generación es porque ya los, mis tíos y, y otros músicos que se juntaban con mis tíos ya tenían un grupo que se llamaba eh, Los Super Cremas. Entonces le pusieron a este la Nueva Generación, que éramos este, los que veníamos creciendo. Entonces, ya a los ocho años, ya yo estaba ya, como decimos en Venezuela, ya matando a mis tigritos, ya por ahí. Preparación musical y o estudios musicales. Sí, bueno, estudié en el, lo que es ahora el, el sistema. Tra eh, estudié en el, en el Conservatorio de la Orquesta Juvenil de Venezuela, en el Sindicato de Músicos, que había una escuela también de, de teoría y solfeo. Y los otros estudios, pues los hacía siempre que venía a Estados Unidos con, con Oscar de León. Siempre venía, agarraba un curso aquí, un cursito allá y así aprovechaba el tiempo. He visto... Eh, en difere, por diferentes medios, ese programa que hablan de, de la educación musical en, en Venezuela. A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad uh -huh. y conocer un poquito más cómo ese es el proceso para un niño, ¿verdad? Que, que tiene las inquietudes como te tocó a ti. Bueno, mira, en el tiempo que yo era un poquito difícil, porque había como un, un rechazo, tú no podías tocar música popular. No me digas. No podías tocar música popular y estar en, la, en el conservatorio. Había como, no sé cómo decirte, pero había eso, que a veces músicos se disfrazaban para pa salir en televisión, tú lo veías no, con un bigote, no, una, pel, una peluca, no. O lo de, no sí, no. sí, sí, sí. Existía eso eh, eh, antes de que se llamara el sistema. O sea, ¿Cómo es, se llamaba antes? Antes de la, la Orquesta Juvenil o la Orquesta Infantil de, de Venezuela. Sí, y yo entré de oyente, yo no ni siquiera entré... Este full, cómo se dice, full time, entré como oyente en el en el conservatorio. Después fue que fui hasta que me entré full pues. Hay un hay un proceso de, de clases, de cursos y una graduación o no, o pasas a la a la orquesta principal. No, eso es por por, por por tú sabes, por ¿cómo se llama? Etapas. por grado, sí, okay, por etapa. Hasta que yo nunca quise estar en la, en la orquesta juvenil, siempre que venía que hacía falta un percusionista yo arrancaba, pues no, no me sentía muy... Me gustaba, pero no sé, eh, siempre le huía a, a tocar eh, en, en orquesta. Ok. Las clases particulares que mencionaste. Eh, la, Cuando viajaba con Oscar de con León. Con Oscar de León, sí, agarraba cursos con, con maestros eh, de vibráfono, de, de marimba, de, de redoblante. Siempre pagaba un cursito ahí, pues, y, y, y había un, un sistema acá en Nueva York que era que uno se llevaba libros, los estudiaba y los devolvía otra vez. Entonces, cada vez que yo venía, ya me había aprendido los libros, los cambiaba y me llevaba. Te lo llevaba para Venezuela. Me lo llevaba para Venezuela. O oh, de las también también, como veníamos mucho a Estados Unidos, pues, aprovechaba y lo, los cambiaba. Ok. Recordarle a la gente que si se habla aquí en la entrevista de un tema muy técnico que nos lo ponga en los comentarios y lo vamos a contestar con mucho cariño. Claro, ¿verdad? claro. Tu, tu primera experiencia profesional. Mi primera experiencia profesional, profesional fue con eh, os, eh, acompañando a Lalo Rodríguez con orquesta de Oscar De Déo en la crítica. Ok. Él usaba esa orquesta era como los triple A. Yo salí de la, de la crítica y muchos músicos de, de la orquesta Oscar de León salían de, de la crítica a Oscar de León. Cuando él votaba a alguien, se si iba a un músico, agarraba de, de la triple A para pa lo profesional. Ok. ¿Y Oscar de León, cómo entras? ¿Cómo entro con Oscar? Bueno, por, la, por la orquesta La Crítica. Ok. Y entré a la, a la orquesta La Crítica con audición. Pues tenía dos o tres eh, amigos que tocaban ahí, que me conocían desde, desde Chamo. No fue fácil porque tuve que sacar permiso de menor y toda esa cosa. cuando entré con Oscar de León. Un permiso de, de, de tutoría, que él se hacía responsable por mí cuando viajábamos y todo eso. ¿Te iba a buscar a tu casa? ¿Te llevaba? Me iba a buscar y me llevaba así. Bueno, yo vivo arriba en, en la loma, como dicen, en el cerro arriba. Tenía que bajar, me esperaban abajo y de ahí me digo: si no, el bajista Daniel Silva. Era que me buscaba y me traía a, a la casa. ¿Y cómo eran esos viajes? Bien intenso, intenso, intenso. Bien intenso porque en esa época se tocaba, por lo menos veníamos a Nueva York y se tocaban por lo menos 40 bailes al mes. De varios sets. De 12 por lo menos, entonces en una noche se tocaban tres o cuatro 4, 4 bailes. Existía en esa época los Asteraguas, que ya a las 7 de la mañana tú, ya, ya tú creías que tú ibas a dormir. No, ahora es que vamos a empezar. Vamos a un show a, a tocar y eso. Tu primera grabación y cómo te conviertes en uno de los mejores músicos de grabación. Bueno, este la primera grabación mía fue a los... 11 años con mi tío que me llevó a una, a una grabación. Él me tenía prometido llevarme a una, a una grabación y ese día, pues me fue a buscar a, a la casa. Fui a ver y terminé grabando Bongo. Me pusieron a grabar Bongo. Eh, nadie hacía falta un Bongo cero porque era una, era una grabación de sección donde estaban todos los músicos. No sé si tú, si en Santo Domingo se escuchó el trabuco venezolano. Claro. Pues eran. Todos esos músicos del trabuco eran todos los mejores músicos de Venezuela, todos los músicos que grababan todos los, los jingles, que acompañaban a todos a todos los artistas que venían de afuera. Y entonces hicieron un disco que se llamaba, me recuerdo, se llamaba Los Ganadores. Y eso lo dirigía esa orquesta, el, el maestro Alberto Naranjo. Entonces mi tío me lleva a grabar y hacía, era un medley y hacía falta, pues, como era en sesión para no grabar, este bongo eh, overdub o, o regrabarlo, entonces mi tío dijo no, mi sobrinito puede tocar el bongo. Sobrino, ese, todo eso. Entonces ahí pues me pusieron a grabar bongo y, y esa fue mi primera grabación. Claro, mencionaste Medley, que significa popurri, anoten, sí. y mencionaste sesión, sesión, que aquí en el programa hemos hablado mucho de eso, que es solamente que significa que los músicos graban los músicos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. okay. um, Mencionaste el bongo. Uh -huh. O sea, ¿en qué momento tú aprendes a tocar otro instrumento? Lo dije eso mal, mal pronunciado. ¿En qué momento tú aprendes a tocar otros instrumentos que no son el timbal? Eh, cuando empecé en la música. Mi tío siempre me dijo: si vas a ser percusionista, ser percusionista, aprende a tocar todo, escucha mucha música. Ahora, si vas a ser timbalero, pues timbalero nada más. Si vas a ser un bongocero... un ¿Por, ¿Por qué? Me dice, yo le pregunto por qué, porque la palabra percusión es todo. Ahora, si tú dices que eres percusionista y te llamas para tocar con y nada más toca timbal, pues no eres percusionista, eres timbalero o conguero o bongocero. Ok, y domina la conga. Claro. Sí, y sí, la batería. Sí. Batería también, la tambora de merengue le metemos también. ¡Cómo! Sí, sí. Algunos temas de Oscar de León, la tambora, sí, porque Oscar, Oscar tiene un tema. Lo gra grababa yo la tambora y la y la güira. Ok, bueno, vamos a hablar de las experiencias de grabaciones. Tengo aquí eh, productores, músicos, y quiero, si recuerdas, ¿verdad?, los momentos de, 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 esos, eh, de esas sesiones de grabación, de esos títulos, artistas y productores. Tengo aquí mi mayor venganza con la India, eso es cierto. Sí. ¿Tú recuerdas esa experiencia? Sí, sí. Bueno, eh, coméntala, por favor. Eh, recuerdo que había, este, había un... No había, vamos a decirlo, no había eh, productor para, para el disco había productor, pero no había un acuerdo. Entonces, hasta que el maestro Isidro agarra la, la batuta de hacer la, la producción de, de este disco. Y pues yo participo mucho en, en, en cuestiones de los arreglos de la percusión, de los de los cortes y todo eso. De, decidí lo que hacen. Ajá, exacto. Esa fue la eh, la, la, o sea, un arreglo de percusión, digamos. De percusión y a veces de, 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 de brass, de metales okay. también. Sí, o sea, que participé ahí, estuve un poquito metido en, la, en lo de la producción. Ya tú tienes más de 700 producciones musicales que tú has participado. Más o menos, sí. No nada más en salsa, ¿no? En todo. ¿En, todo. ¿En qué más aparte de salsa? Eh, pop, eh, jazz. Latin jazz, este, música techno, techno merengue, este, eh, baladas, como percusionista, eh, juguetitos y esas cosas. Okay. Sí. Te voy a preguntar ahorita por tus proyectos musicales que lo, lo tengo aquí anotado. Experiencia uh -huh. grabando con Sergio George. Muy buena experiencia, eh, eh, porque siempre las las grabaciones con Sergio eran ahí, o sea, no había tiempo de de ensayar y había que meter swing ahí a, a, al momento de, de, de grabar. Yo tengo un, una pregunta sobre una leyenda urbana que esta pregunta me hubiese gustado hacérsela al mismo Sergio, pero no he tenido la oportunidad, Ajá. ojalá tener, tenerla. Es cierto que él llega al estudio sin nada. A veces. A y veces, ahí se inventa todo. Ahí, se, ahí es donde inventa todo. En un papelito ahí. Ese, todo el mundo ahí. Los acordes y, y, y comienzan a grabar. Exacto. Sí, sí. Así era. Lo, lo, eh, las experiencias que yo tengo con Sergio fueron siempre así. A veces, si había un arreglo, se inventaba o se cambiaba un poquito el arreglo. Es decir, mandaba a hacer el arreglo. Pero la mayoría de las cosas de él, pues, ahí creando en el estudio. Ya, yeah. Mencionaste a Isidro Infante. Isidro Infante, sí. Isidro también, pero Isidro es más, llevaba más este, su música, los arreglos. Ahí a, al estudio, a veces sí había un, un poco de cambio también en, lo, en los arreglos. De repente en los mambos, o de repente un cambio de, de armonía en el coro. Siempre hay. La cuestión es que a veces los productores, como que te dan la confianza, ¿no? No, no todos los productores. Son así con, con los músicos. A veces, si no tienen mucha confianza en músicos, pues prefieren grabar el arreglo como, como ellos lo hacen. ¿no? Ok. Te voy a hacer esta pregunta, pero no va ahora. Pero es que no quiero que se me olvide. Nah. Y eso va el tema del cambio de velocidad en la salsa. He visto sesiones de Pro Tools. Eh, ustedes saben que Pro Tools es el, el programa para grabar música. Mm. Eh, la gente de este, de este programa ya sabe de Pro Tools, de Autotune, sí. de, <laughs> ya, ya, de Ya, ya, ya. saben de Pero como quiera, siempre viene alguien nuevo hay, y es que hay que... Explicar. Hay que aclarar, claro. Y vi que en, en esas sesiones eh, el, el tema comenzaba a una velocidad y luego se aceleraba. ¿Qué tan común es eso en las grabaciones? Fíjate... Yo creo que lo hacen de esa forma para darle el, el feeling de, 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 de que en vivo, a veces en vivo, a veces los, la, sí, sí, sí. la salsa de antes comenzaban con, con, un, con un tiempo y terminaban en, en otro. Entonces yo creo que ellos están... muchos productores tratan de hacer eso, tratan de hacer eso para, para agarrar ese, ese feeling. Pero en las grabaciones, ¿tú te encuentras eso con frecuencia o no es tan frecuente? Eh, Vamos a decirte como un 30%. Vamos, vamos a decirlo así. Eh, como incluso en estos días grabé algo así también. Eh, grabé algo que tenía un cambio de velocidad. Pero los cambios son desde que comienza la campana para adelante. Uh -huh. El cuerpo siempre el mismo tiempo. Ok. Eh. ¿Fuiste o eres el director musical de la India? No fui. Cuéntame y, esa experiencia. Eh, fue una buena experiencia. Aprendí bastante. Aprendí mucho. Como, como director musical de, de, de esa orquesta. Y ya como ya casi lo, las últimas producciones las grababa yo, ya me conocía ya más o menos lo, la, el repertorio. ¿no? Okay. Entonces, pues no se me hacía difícil dirigir la, la banda. ¿Experiencia con Franco de Vita? Sí. Cuéntame. Eh, cuatro discos grabé con, con Franco de Vita. Y trabajé eh, como seis años en la banda. Eh, girando. Girando, girando y pues grabé cuatro, cuatro producciones con él. ¿Y en esa gira tenías un set de percusión? Sí, tenía set de percusión. Eh, tenía la, el último set que tenía yo era con timpanis. Tenía, tenía tres congas, uh -huh. bongo. Eh, una mesa de percusión donde estaban todos los juguetitos y eso eh, y un par de, de, de timpani que no había timpani. el opening. No había un timbales. Timbale, sí. Timbales, timpani, bongo, tres congas y lo, los juguetitos, como le digo yo. Chicoría. Ah, bueno, eso ya, ya es otra Cu cosa. cuéntame esa historia desde de que te llamaron hasta el último, eh, me imagino, el último evento, lamentablemente. Sí. Y, y tómate todo el tiempo necesario. Bueno, mira, vamos, ¿por donde quieres que comience? En la primera <laughs> llamada que me imagino que... La primera ya... me estás llamando? No, yo no lo puedo... Creer. Eh, da, así mismo. Tú pensabas que era una broma. Así mismo fue. No nada más con, con chime me ha pasado, me, me pasó con, con el maestro Jazz de Jonet también me pasó así o sea y, y me pasó con otro con otro eh, otra leyenda de, de, del jazz también pero con Chi fue así él tuvo que llamarme porque yo no él mismo tuvo que llamarme porque yo no creía que o sea, yo tú le digo a, una llamada previa de otra persona y después te llamó un, él me escribió el rock manager de él. o me llamó perdón me llamó el Ron manager de él para para decirme tú sabes que que Chi quería eh, me dice que Chi quería descargar conmigo. Y ahí fue donde yo dudé. Yo, espérate. ¿Que Chi quiere descargar conmigo? Yo, nada tan qué? Entonces mi esposa me pregunta ¿Quién te llama? Yo, no. Alguien ahí que, que chicorea llamándome que para descargar con él. Me vuelven a llamar otra vez y no le hago caso a la llamada. La tercera vez era el maestro Chic ¿Y qué te dijo? No, me eso mismo. Me dice, mira que... Cómo estás tú me, me recomendó este en inglés, en inglés. me recomendó este el jazz de Jonet he visto cosas tuyas este era para ver si podemos si tú puedes este nos podemos reunir para descargar y yo maestro cuando usted quiera cuando usted quiera donde sea y a la hora que sea entonces y me dice bueno mi Romana y él te va a mandar un email o te va a llamar para darte lo, los datos y, y para que le dé el pasaporte y eso y yo ¿Pasaporte? pasaporte para un para, para llamear para para descargar y yo eso me pareció extraño entonces me dice sí vamos a, a Italia Blue Note me recuerdo yo tres shows en el Blue Note para que para que vaya con nosotros y yo bueno, que está, está descarga, está lejos, sí, está, está lejos y está yo, bueno, está bien. Voy, entonces sigue la. la me siguen mandando las cosas, me manda la música, manda la música, ese, un, el, esa, ese disco, un disco se llamaba The Vigil, y esa era la banda, la banda de Gill. Era como un sexteto, con saxo, batería, bajo, el maestro, guitarra. Y no recuerdo qué, qué otro instrumento era. Pero entonces me dicen que no puedo leer la música, que tengo que aprenderme la música de, de memoria. memoria. Ahí me la pusieron dura. Y, ay, ay, ay. Y tenía una semana nada más. Para aprenderme todo todo pero, ese de, disco. Las partituras y un audio. Y el disco. Entonces, pero no está fácil. <laughs> no estaba fácil, pero bueno. Ahí lo hice. Aprendí la música. Fui a Italia hicimos los dos días de hice los dos días de, era una audición te para entrar a la banda me estaban audicionando para entrar a la banda y ellos seguían de gira pero ellos querían escuchar ver cómo se escuchaba la percusión si lo no, que ellos ya venían haciendo porque ellos ya habían comenzado la gira te con, devolvían si no exacto sin 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 regreso gracias no nos llames nosotros exacto, te llamamos. exacto nosotros te llamamos entonces hice ellos ya estaban en gira, fui, hice los dos, dos tres shows en el Blue Note de, de Italia. Ellos tuvieron como dos semanas y me entré a la banda. Ellos venían de, de Japón, no, de, de Europa, venían a California, acá a Estados Unidos y tenían como un mes más de gira. Hasta ahí, hasta hasta hoy que fue historia, tuve tres, cuatro proyectos con, con el maestro Chi. En uno de esos, pues mi mayor eh, satisfacción de ganarme un Grammy con. Con, con el maestro Chicorea. Aunque he ganado otra, otro, otro Grammy con otros artistas, ¿no? Pero el Grammy está ahí en la casa. No lo, no lo traje porque no me dijiste. O si sea, no lo hubiera traído, todavía está en la casa. No, ¿cómo? pero puede... en la casa. Todavía lo tengo en una cajita ahí metido. Ya que todavía tiene el nombre. Sí, ¿no? Está el nombre, de, de, el nombre mío, el nombre de, del, del grupo. ¿no? Una curiosidad que posiblemente me la pregunte. ¿En uh -huh. qué momento... Eh, ya luego de, de aprobada la audición te dicen cuánto te van a, a pagar. Fíjate que ni, no, cuando me pagaron, pues... Tú te diste cuenta. Sí, me pagaron, pues pagaban por, por, por gira. Al sí, final era, de la gira. Al final de la gira. Sí, sí. Entonces, pues yo no pregunté cuánto era ni, ni nada. Pero daban dieta eh, diaria para... Sí, sí, dieta, comida, es que los americanos vamos a decirlo así es un trato diferente a otros otro bueno los americanos los rockeros es otro otro trato diferente es una cosa que bien organizada tú llegas a, al aeropuerto ya te tienen tu llave de, del hotel te tienen tu dieta ahí o sea que tú no tú no llegas al lobby y te sientes esperar a los no, pasaportes no uno. no 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 ya directo para tienes, la habitación. Tiene, ya está en la habitación. Llegas al, al, al show, todos los instrumentos están ahí, tu, tu cero. Toda la como, línea funcionando. Como todo. está ahí, tu audífono Como está, todo bien organizadito. Que espérate es lo que... que fui a comprar una pila. Sí sí, <laughs> sí, 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 No, no, no. Eso es. Incluso el, el maestro Chip, eh, él es el y es el asistente, era el, el asistente del, del maestro le Reglaba todos sus teclados también y todo. ¿Cómo te enteras de la muerte lamentable del maestro Chikoría? Por un amigo que me, me llama y me dice, mira, eso, lo de lo de Chi. A mí sí me extrañaba porque yo, yo estaba mucho en contacto con él eh, semanalmente porque él estaba haciendo una obra de percusión. Él iba a tocar percusión con timbales, yo le conseguí este bongo, eh, congas y todo eso. Él estaba haciendo como, iba a ser como un, no, no, no recuerdo, pero iba a ser... Un, una, un disco con, tocando el, la percusión, pero en, en armonía y todo eso. Entonces estábamos siempre hablando, yo ayudándolo a, a hacer el cero de los estanes, cómo iba a usar, cómo iba a poner bongo, si iba a usar campana y todo eso. Y me extrañó porque había como tres semanas que no sabía de él. Yo sabía que él estaba un poquito enfermito y eso, que había tenido una caída, pero. Entonces este amigo me llama y me dice, ahí yo llamo al, al, al asistente de él y no me contesta, no me contesta, me parece raro. Hasta después que me contesta y me, me da la noticia de que había fallecido. Lamentable. Teníamos una gira pendiente. Sí, una gira grande, era como, como dos. Pero yo creo que él sabía, yo creo que él sabía que, que él se iba, iba a partir porque... Hay un video, que eso está en, en YouTube, creo. No, está en, en Facebook. Y él tiene una lista dando, agradeciéndole. Eso pasó como un mes y medio antes. Dándole las gracias a todos los músicos que participaron con él y todo eso. O sea, como se estaba despidiendo y agradeciendo. Ya. Yeah. ¿Recuerda la última conversación? La de la, la preparación de la, del. De la, de la percusión, sí, la última uno, llamada. Uno, unos estanes eh, que, que, que él quería poner el bongo con otro bongo. Entonces, yo le estaba dando unas ideas como cómo poner el, el bongo que fueran tuvieran los dos juntos. pues, Y estábamos trabajando para que le hiciera un, un stand un para, para, para el bongo. Yeah. Richard Bona, A Richard Bona, sí, trabajé con él. Con... El, ese señor es humano. ¿De qué planeta es? Ah, yo no sé. Sí, ¿Eh? Él no sabe ni de dónde es. No, no, no. Richard está pasado también. La experiencia de él con el grupo Mandecán cubano, que era algo que él quería hacer de hace mucho tiempo, algo latino. Y pues grabamos un disco con, con ese proyecto y viajamos bastante con, con el disco. Viajamos más cuando no teníamos el disco que cuando grabamos el disco. ¿Cómo es ese, ese proceso de, de gira con ese tipo de, de, de músicos? Yo me imagino que tú puedes recibir varias llamadas de varios proyectos al mismo tiempo. ¿Cómo tú manejas eh, a qué decirle que sí y a qué decirle que no? Muchas veces no es por el dinero, muchas veces es por disfrutar. Eh, eh, por disfrutar la, la gira o por disfrutar la música, ¿no? Eso yo me, a veces, pues si el dinero está bien chévere, pues uno dice, bueno, vamos a sacrificar un poquito este, el, el, el disfruto. Aunque el, yo disfruto igualito en cualquier proyecto, yo siempre disfruto, pero hay proyectos que uno disfruta más que otro, por lo menos con Chic. Yo estaba con Spani Harlem y, y con Chicorea no Me chocaban muchas veces las giras con, con... Una de las cosas que me fui de Bona fue por, por Chic. Entonces, Te llamó. Me, me, cuando eso tenía la gira. No, yo estaba girando con los dos, con Bona y Chic. Pero llegó un momento que se me cruzó los cables con Chic y Bona. Y tuve que decirle a Bona que no... El peso era, era mucho. <laughs> Ya que la mencionaste, la experiencia en Spanish Harlem Orquesta. Bueno, muy. Eh, esa orquesta, verdad, que es demasiado dura. Demasiado dura. Y la experiencia fue: me llamaron también a 9.11, me llamaron, porque el timbalero eh, se había retirado. Ellos tenían un show en el, en el Blue Note. Y me llamaron para, para hacer el, el Blue Note. Y pues desde ese momento hasta ahora, ya llevo ya como. 16 años con la Spanish Harlem. Okay. Y lo bueno es que, pues, siempre yo hablé con, con el maestro Oscar Hernández de, de que cuando yo tuviera algo, pues, si él me daba la... Y él siempre dijo que sí, pues, no, no hay problema. Mientras sea que tú a ganar dinero y sea algo chévere, no hay problema. Me deja un suplente y vea lo que vas a hacer y regresa sin problema. ¿Qué es Quintero Salsa Project? Bueno, ese es un... Eh, un... Un, como te digo, un proyecto que estaba desde hace años de hacerlo con, con la familia entera. Era no, no hacerlo con, con, con mi primo, sino era algo de hacerlo con toda la familia. Y eso viene desde, desde que yo estaba eh, más, más jovencito. Y pues se dio la oportunidad de un día, mira, ya estamos listos, vamos, vamos a grabarlo. Y hicimos ese proyecto de, que tuvo una nominación al, al Grammy este primer proyecto de, de, de Quinteros salsa project ya no estoy ya ya este me retiré por por cuestiones yo tengo mis mis proyectos también, tengo dos proyectos que es mi disco de tercer elemento que es de Latin Jazz. Esa era mi próxima pregunta, mírala ahí. Ah, ok. Ahí dale ahí mismo. Sí, tengo mi proyecto de Latin Jazz y tengo otro proyecto que es este eh, Antología, que es la música de Yo de Cuba. Yo me crié con esa música de Yo de Cuba y chao Feliciano, y se me ocurrió hacer este, este proyecto, y, y ha gustado muchísimo. Incluso voy a Puerto Rico ahora en estos días a hacer un concierto con las dos bandas con Tercer Elemento y con Antología. Buenísimo. O sé sea, que hay un meme de un señor eh, detrás de, de un árbol haciendo así como frotándose las manos. Ah, y este es el, el momento que he esperado de, de la entrevista porque esta pregunta la, 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 la voy a disfrutar mucho. Ajá. Y es preguntarte si en la salsa existe Clanes de grabación. Si sí existen, claro que sí. ¿Cuáles son esos clanes? ¿Cómo, cuáles son? O sea, no de repente, eh, ¿quién va a grabar? te llaman a grabar, mira, este, vamos a hacer una sesión, vamos a grabar. O sea, ¿Quién, ¿Quién va? Yo sé que tú tienes tu clan. Luisito Quintero uh -huh. tiene el clan. O sea, no, yo tengo mi clan yo mismo. <laughs> o sea, pero claro, tú tienes gente que tú llamas para tus grabaciones, para las congas. Uh -huh. ¿Tú grabas los bongos y la campana? Yo siempre, cuando me llaman a grabar, yo siempre grabo toda la sesión. Conga, bongo, timbal y güiro y, y, y maraca. ¿Y cuando es en sesión todo el mundo junto? Cuando es en sesión todo el mundo, sí hay, un, hay un, un clan. O sea, siempre se pregunta quién va en el bongo, quién va en el, en el timbal, quién va en la conga. ¿Y eso quién lo decide? Eso lo decide el, el productor, que es el que quiere, el, el que tiene... ¿Quiénes quieren que estén en la, en la sesión, en el bongo, en la conga o en el timbal? O sea, está el clan Quintero. Ajá. Hay más clanes. ¿Cuáles son esos? Este, no, hay... Si <laughs> hay, hay sus clanes. No me gusta... Tú sabes, hay sus clanes, hay sus clanes. ¿Se pudiera usar la palabra competencia? Uh... Porque al final es un servicio que da un grupo de músicos y otro grupo de músicos. Uh -huh. Yo diría... Um, puede ser... Por ejemplo... Mi experiencia en Santo Domingo con el merengue. Había su clan de que este tamborero llamaba a este conguero, pero a veces, si ese conguero, que posiblemente era su amigo, no podía, eh, buscaban a otro y lo mandaban a llamar y decían: No, es que él no está aquí, pero es para no llamar a alguien que no es de su clan. No es Eso su pasa clan. en la salsa. Sí pasa, sí pasa si sí pasa en, en la salsa lo, lo lo único bueno es que de repente por lo menos a mí me llaman y, y a veces me llaman para yo grabar todo y a veces si ese otro clan no quiere grabar conmigo, él dice yo voy a grabar primero para pa no para no, pa no verme o para no estar en el mismo ¿me entiendes? eso es lo que pasa y existe la crítica a las grabaciones, por ejemplo eh, hay un grupo de músicos en algún lugar y de momento tú graba a alguien, a, grabas algo y te dice mira fulano de tal estaba criticando tu grabación ojo uh -huh. no eh, no usando la palabra chisme sino criticando técnicamente lo que se grabó mira esa campana eh, está bajita o lo clásico o la afinación o, está alta o se cruzó o se cruzó si sí hay si sí lo hay si sí, de repente la afinación del timbar o de la conga está muy alto lo grabó de repente la campana no era la campana para ese tema siempre hay algo <laughs> nadie, nadie es conforme siempre hay algo algo que te van a te van a despellejar un poquito ya por ejemplo eh, tú radicas en nueva york Ac en New Jersey. En New Jersey. Uh -huh. ¿Quiénes son los productores de aquí de New Jersey? Que, por cierto, estamos grabando esta entrevista en New Jersey, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quiénes son los productores que más te llaman a grabar aquí, en el mismo lugar donde tú vives? Eh, acá, bueno, Ricky González. Siempre fue uno de los, de los productores que siempre me... Cuando yo venía con Oscar de León, Ricky me usaba, aprovechaba y me usaba mucho. Sergio también cuando yo venía con Ocar, me usaba mucho acá. Decir que Ricky es uno de los pianistas de Mark Anthony. Sí, pianista y arreglista. Sí, sí. Eh, no para que la gente lo ubique, ¿verdad? Sí. Porque de momento es arreglista, pero, ah, pero sí. tú le dices Mark Anthony ahí aterrizan de sí. una vez. El pianista de Marc Anthony, yo creo que más de más de 20 años, creo yo. Arreglista de los discos de, de Raulín. Eh, arregló mucho para Gilberto también, unos temas de Gilberto que pegó Ricky, también con Barreto, también hacía arreglo Ricky que pegaron este, en esa época con, con Barreto. Ok, mencionaste y te interrumpí a Sergio George. Uh -huh. Sí, bueno, Sergio me, me usaba mucho, me mandaba a buscar a Venezuela. Para a Nueva está. York tú ibas. Sí, eh, pero, de Venezuela a Nueva York. Venía yo a, a Nueva York a grabar con Sergio. Incluso lo de la combinación perfecta, pues eso fue un, un lío. Porque él me trajo de Venezuela. Ay, y ay, 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 ahí ay. el clan, ahí vamos al clan. El otro clan. El otro clan, uno del otro clan. Mira, que por qué van va a traer a Fulano. A un venezolano para pues acá. Si estamos Macho, nosotros aquí. Sí, eso fue un lío. Pero Sergio quería un concepto. ¿Cuál era el concepto que quería Sergio? Que nos cambiáramos. Que nos cambiáramos los tres, pues yo tocaba timbal, el otro bongo, el otro conga y el otro conga, yo timbal y era así. ¿Entiendes? Incluso en la, muchas grabaciones también era, era así. O sea, cada, tocaba yo dos temas bongo, el otro después se cambiaba para la conga, el otro se cambiaba para el bongo, el otro para el bongo, el otro para la conga y así. Ok. Tu opinión de Tito Puente. A mí, bueno, el rey, como lo era. Yo aprendí a tocar timbal, yo supe del timbal por mi papá. Mi papá era fanático a Tito Puente. Y la primera grabación que me puso mi papá fue del maestro Tito Puente. Y pues tuve buena, gracias a tuve buena relación con, con el maestro Tito también. Este, lo conocí. Lo conocí y grabé con él. Tuve la, la, la dicha de que él me diera en una grabación que yo tocara el timbal que es un disco con la orquesta de Con Basie, donde está la orquesta de Con Basie y la orquesta de Tito Puente, las dos orquestas juntas ese era un disco que se hizo para la India, que se llamaba Yasin. y entonces ahí yo eh, toco, grabé el timbal okay. ¿Cuál era la mayor cualidad de Tito Puente, musicalmente? O sea, ¿qué, él, ¿qué era lo que él mejor dominaba? Bueno, mira el vibráfono y el timbal Timbal era su, su instrumento, pero cuando tocaba vibráfono, increíble, increíble, increíble. E incluso yo estudié en, en escuela, yo entré en escuela por eso, yo quería tocar timbal y vibráfono. ¿no? Sí. Incluso hay una grabación mía que yo hice en el año 86, que fue mi primera grabación de salsa en Venezuela, donde hay un tema que, que tiene vibráfono. Toco vibráfono en... Ok. ¿cuáles son las características que tiene que tener un timbal para una buena grabación? Los cueros nuevos. No de plástico. No de, de, plástico? de plástico, sí, pero nuevo, porque te da el sonido perfecto para una, para una grabación. Ahí ya después que tú grabas ya no se puede cambiar sonido ni nada de eso. Al menos que tenga un, un cuero puesto y ya puesto y que pues esté curado, vamos a decirlo así. Pero yo siempre las grabaciones siempre me gusta tener el cuero nuevo y cada qué tiempo se cambia eh, depende hay muchos que no cambian el cuero del timbal y lo dejan ahí más de un año y eso yo siempre cada seis meses o menos depende si el cuero se me vence si se lo doy mucho golpe a, al cuero se vence antes no, pero okay. siempre los lo, lo cambio cada seis meses cada cuatro meses y si voy a grabar pues lo cambio cuando voy a grabar en una sesión de grabación cuando se graba junto ¿en qué momento se decide grabar con guiro o grabar con maracas? Eh, de, depende de, de, del, del productor, depende del tema también. Ayúdame, ayúdame, dame, dame ejemplo. Este, ¿cómo? Eh... O sea, eso mismo de decidir el, el, el guiro o la maraca. Este... Cuando son temas que no son, este, vamos a decirlo, que pasan de los, de los, de los cien, el la 100 velocidad, 100 BPM. Exacto, tú puedes, puedes grabar guiro con, maracas. maraca y así pasa de ahí siempre guiro, el guiro de arriba abajo, pues, desde que comienza hasta que termina. De repente puede ser que grabe la maraca en el cuerpo. Y cuando entran la camp las campanas, pues ahí ya se sale la maracas y se queda el güiro hasta el final. Okay. Algún día, por alguna razón, tú tuviste que abandonar alguna grabación. Eh... Por razones de salud, estado emocional o técnico. Tengo. Una anécdota no la, no la, no abandoné la grabación porque el, el artista me dio un remedio y me, y de esa, de esa vez que me dio ese remedio, he tomado eso hasta el, hasta el sol de hoy. El artista, el artista presente en la grabación. Sí. Era un disco que estaba haciendo con Dave Sambor, saxofonista. Y tenía yo una gripe, una fiebre bravísima. Llegué a la grabación, me iba a ir y él me preguntó qué, qué me sentía, si me sentía con fiebre y eso. Y él tenía una olla así calentando jengibre. Me dio un trago de jengibre con miel y limón. Se me quitó y pude hacer la grabación. Wow. Gracias por la receta. Sí. <laughs> la misma pregunta. ¿Alguna vez te tocó borrar una sesión de percusión de otro de otro clan de otro clan? Sí, muchas veces. <laughs> Ajá. Muchas veces. ¿Por qué? Eh, porque de repente al productor no le, no le, no le gustaba, o no, o no se sentía bien, o de repente no, no estaba en tiempo eh, eh, la percusión. Estaba Ninguna. fuera de tiempo. Sí, fuera de tiempo. Más que todo, de repente hay una donde una de Mark Anthony, vamos a nombrarlo acá, donde me llamaron y ya estaba grabado todo, y me llamaron para hacer un un solo de timbal nada más. ...y pues termina haciendo todo el disco. ¿Se borró todo? Mayormente todo, sí. ¡Wow! Sí, sí. Entonces ahí en el tema de Aguanile... ...donde se ataca Quintero... Ay. ...yo nada más fui a hacer el solo de Timbana. ¿Ese es el, el homenaje a... ...a Héctor Lavo? A Héctor Lavo. Uh -huh. Sí. Tremendo dato ese. Sí, sí. Eso es eh, producción de Sergio... ...Sergio, York, Sergio York. Uh, ¿Quién fue el primero en usar el bombo y el snare en la salsa? Bombo es el, la parte grande de la batería, de la batería. el que suena. Puf, puf. Yo, la, desde que tengo uso de razón, escuché siempre a Nicky Marrero, y con que es el timbalero que por muchos años estuvo con Fania, para el que no lo conoce, y este Jimmy, Jimmy Delgado, el maestro Oreste Vilató también. Eh, fueron creo que para mí los que yo sé que hay anteriores a ellos pero ellos fueron los que los que pusieron de moda ah y el maestro eh, Michael Jackson también en la salsa que no él no dijo Michael Jackson a sí, eso porque ahorita Michael oh, pero Michael Jackson, sí Michael Jackson eh, eh, timbalero legendario, grabó con eh, Tito Allen, eh, él era el que tocaba la batería cuando, en la orquesta de Tito Puente, él era el que tocaba la batería. Okay. Pero eso se introduce como una batería en la salsa, porque hay, hay, un, hay un momento, hasta donde yo sé, que en el timbal se pone un bombo y se le agrega el snare. No, lo, lo hacían así. Por lo menos el maestro Nicky Marrero lo hacía así. En Él el timbal. Usaba un snare, en el timbal. Usaba un granadero y el, y, el, y el bombo. Ok. Sí, y usaba, creo que dos platillos usaba también. ¿Tú crees que eso benefició la salsa? Es eh, otro, otro color. Yo diría que es otro, otro color para no estar con las dos pailas y platillos. Eh, le dio un, un color diferente a, a la salsa. Ok. Sí, o sea, que era, era otra otra cosa. Había que cargar más. <laughs> o contratar un, un, un asistente o técnico que te la llevara y la instalara. Exacto. Tú tienes un asistente que te lleve el lo tú mismo lo pones. Lo he tenido, pero que es que a veces me pierden una cosita, eso. Y tú sabes, yo también, tú sabes que a la final termino yo eh, armándolo, armándolo todo. Entonces, pues, a veces prefiero yo, al menos el que sea. Un, eh, una banda grande cuando yo voy con mi banda si sí tengo un asistente porque tengo que encargarme de, de, de varias cosas. cosas entonces tengo a alguien que me arma el timbal me lo lleva y me lo me lo arma no siempre <laughs> ¿cuál es el concierto presentación show trágame tierra mira déjame déjame recordarme hay uno creo que con don Omar yo trabajé con Don Omar eh, como tres años que creo que estábamos tocando con, encima de la pista y se en la computadora, no sé qué fue lo que pasó, que se, se, se dañó y se puso para atrás y para adelante. Y luego y que pregunta para. técnica. Pista o secuencia? O sea, pista sería eh, la misma grabación sin la voz, dos canales y secuencia todos los instrumentos por separado con el clip. el público de este canal la mayoría sabe esa Ajá. esa parte, no era todo grabar con un clip. habían por pues, de repente unos teclados grabados y pero nosotros tocábamos encima encima de eso, encima de eso. Pues, puede ser que a lo mejor había Secuencia. una, una guira okay. de repente y pero tocamos encima de eso y se paró la cosa empezó a dar para atrás y para adelante y paramos de paramos de tocar ...y nos bajaron de la tarima... ...nos bajaron de la tarima... ...y sí, se, se quedó él solo haciendo el show con... ...con el DJ... ...con el DJ... ...sí... ...pero no pensaron que era culpa de ustedes eso... ...bueno pero... ...con eh, uno como músico... ...te da pena ¿me entiendes? ...porque estás ahí y de repente pasa eso... ...uno sabe que... La, ...uno... ...la gente a lo mejor no sabe que pasó eso... ...pero uno como músico te da... ...te da vergüenza que... ...que, que se pare en el medio de la cosa y la gente... Estén ahí diciendo, oye, ¿qué pasó ahí? Pero la gente se dio cuenta. No creo que se dieron cuenta, no, porque fue rápido la cosa. Después se quedó con el DJ ahí, siguió sí, su show ahí, no, no tocamos más en la noche. Fue como decir, de y despedí ese, ese día. E incluso a, hasta ahí llegó la banda. Ahí se acabó el contrato. Sí. El concierto, eh, baile, presentación de más satisfacción. Concierto de más satisfacción. Bueno, con mi grupo, con mi proyecto. El primer proyecto que tenía yo, que se disco, grabé un disco eh, de música house mezclado con eh, música africana. Se llamaba Percussion, Percussion Madness. Eh, en o en Londres. Me recuerdo yo que fui eso era en el Jazz Café en Londres y estoy yo, llegamos temprano estoy yo caminando por la calle y veo una, una, una fila que da la vuelta a la, a la cuadra del otro lado y digo oye, quién se estará presentando, va a haber otra banda aquí que se va a presentar con nosotros y me dicen no, eres tú nada más, esa, esa fila es para ver el, el grupo wow sí. tu mamá se llama Zoila, mi abuela, tu abuela y Vicente, mi abuelo tu abuelo, sí ¿Cuál es el mayor regalo de tus padres? Bueno, el mayor regalo de mis padres, bueno, de mi madre, es que me apoyó en todo momento en mi carrera. Y eso me, me perdona que me, me toca, ¿entiendes? Eh, siempre estuvo apoyándome. Eso es bonito. Eh, cada vez que me preguntan eso me, me emociono. Sí. Y bueno, mi padre por, por guiarme en el camino de la, de la música y mis tíos, pero esto me, ahí me, me mataste. <laughs> <laughs> es buena forma. ¿no? ¿Cuál es el momento más difícil de Luisito Quintero? Ah. Um, pues cuando me vine acá a Estados Unidos, porque dejé todo, todo en Venezuela. O sea, aunque yo quería venirme a Estados Unidos, por, ya yo había hecho ya todo en Venezuela. O sea, ya había grabado y tocado ya con tú era a todo el mundo ya. Una leyenda. Y pues me, me decidí venirme acá, pues no fue. No fue eh, fácil. Y después de llegar acá, entonces la gente que, antes que tú llegaras acá, que eran vamos a decir panas, panas tuyo y de repente te den la espalda y no, que este que está vino para acá a quitar el trabajo a, a, y otras eh, necedades, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, cuando Dios te pone en un lugar, yo siempre confío, soy creyente del Señor, soy eh, voy a la iglesia también claro. y pues cuando él te pone y él te dice lo que te da, pues eso no te lo quita, como dice el dicho, lo que eh, San Pedro te lo vendía, no recuerdo cómo sí. es el dicho, ¿no? A quien Dios se lo da, San Pedro, Pedro se, Pedro lo, se vendía. lo vendía. Sí. Tu momento más feliz. Ah, momento más feliz. Bueno, siempre. <laughs> siempre. Eh, momento más feliz cuando me entregué al Señor. Cuando yo estaba en, en otra, eh, en una religión, que no quiero decirle eso, y de verdad que cuando eh, conocí el camino del Señor, eh, me cambió la, la vida. Me cambió totalmente. Donde tú parqueaste el carro, cuando llegaste, un poquito más allá, imaginemos que hay una máquina del tiempo. Ajá. Y yo tengo un, un boletito y le pongo un año y te lo entrego. Para que tú vayas al pasado a corregir un error profesional. ¿Cuál sería? Un error profesional. Este, bueno, me la pone una difícil ahí. Yo te doy tiempo, tenemos tiempo. Ok, un error profesional. Uh, Una llamada que no tomaste, un concierto que no fuiste. Fíjate, las la decisiones que yo he hecho, de repente no ir para, para un concierto o algo, eh, bueno. han sido con, con el pie en, en la tierra, ¿no? ¿no? Vamos a decirlo así. Uh -huh. Pero así, error así que haya tomado una decisión de verdad que no, no, no recuerdo. no tiene sí. no tiene nada que corregir bueno que de corregir que recuerde que yo recuerde Sí, mm -hmm. me imagino que sí sí tendría que, que corregir cosas no pero nada, ahora mismo no Bien. me ha escuchado la salsa que se hace en República Dominicana sí podría darme una opinión una opinión buena o sea la que tú quieras Ok. Lo único es que, como que la toca muy rápido la salsa. Eso es lo único. Pero de ejecución y de eso, está bien. Lo único es que, como que mayor, la mayoría que yo he escuchado, pues es como un poquito rápido. ¿Y temas de claves y eso? Temas de claves han estado bien los temas. Los temas de claves, la ejecución. Incluso casi la mayoría que graban, los que graban allá son. Hermanitos míos. ¿Vamos a mandar saludos? Arrington. Eh, Arrington de León. Sí, este... ¿Cómo se llama? Eh, eh, él toca tambora y toca timbal. Miguel Montaz. Montaz. Eh, chocolate. El maestro, Chocol. el maestro Choco. Maestro Choco. ¿Quién más? Bueno, ellos tres son los que yo conozco. Así que son los que hacen si hay una nueva generación no, lo, no los conozco así de nombre ok tres músicos que te hayan inspirado bueno uno el primero es Tito Puente eh, segundo mi tío y mi, mi padre mi tío Carlos Nene Quintero vamos a decirlo él y mis otros tíos también y mi, y mi papá Si tuvieras que perdonar a alguien, ¿a quién sería y por qué? Hay tanta gente, <laughs> tanta gente que, que que yo perdonaría. Y que bueno, que también les le pidiera perdón por, por cualquier cosa que yo haya hecho también. Da, dime uno. Eh, ¿Quién? No hay, no, no, hay nombre, no, hay, no hay nombre no hay nombre no hay nombre sí. pero en tu corazón tú en el corazón tú sí. lo mencionas en el corazón sí sí claro claro que sí hay muchos muchos se me olvidó preguntarte no te llaman de santo domingo para grabar no fíjate que no y por qué eso la gente que me llaman están acá no pero yo digo del, del, de la industria salsera dominicana, ah, de que ya hoy día ¿verdad? no tienes que ir a, a Santo Domingo. No, y tengo una anécdota, aparte que hablas de eso. Sabes que, que yo grabé algo con el maestro que falleció, eh, eh, que era el que hacía Víctor White. Víctor White, yo grabé una. Él fue a Venezuela a grabar algo con eh, Wilfrido Vargas, no sé si era una salsa o algo, y grabé con él allá. Y cuando él estaba acá, en Nueva York grababa mucho con él acá también y con el maestro Ramón Orlando. ok Tú tienes una marca de timbal. Sí, tengo un. Cuéntame, timbal. cuéntame cómo se da eso. Cómo se da eso, bueno, eso se da. Eh, yo estaba con otra compañía, no, la voy a nombrar para no hacerle propaganda. Dilo, dilo, no, pero. <laughs> y pues decido irme, ¿no? no, no estaba con ninguna compañía, estaba agente libre, como dice. Y un amigo me, me llama y me dice que hay una compañía que no es nueva, porque esta compañía donde yo estoy es primero que LP. Creo que fue la primera compañía que, que hacían los instrumentos eh, conga, y Ellos no hacían timbal, decían era conga. Bueno, hacían timbal, pero era un timbal de madera. Hacían timbal de madera que no tenía para poner las campanas, sino era como para ponerlo al lado de, de la batería. Hacían batá. Congas y bungo, que incluso el, creo que el maestro Barreto usaba las congas de ellos y, y el maestro Mongo Santamaría también usaba la, las congas de ellos. Entonces me llama que la compañía está, quiere volver otra vez a, a, a salir al, al mercado, pero más fuerte, pues lo compró una compañía de, que, que hacen batería. Y yo le digo, bueno, si, si me van a hacer un timbal, yo, yo le doy. Entonces me dicen que ya ellos tienen ya un timbal que, que vaya a la compañía que me van a pagar el pasaje para que yo chequee el timbal a para, ver probarlo. Me, para probarlo para probarlo. Bueno, cuando yo toque la yo lo primero que yo veo un, que yo toco un timbal es la cáscara la cáscara para los que no saben es lo de al lado lo lo de es. al lado exacto cuando yo toco la cáscara ahí yo dije a dónde tengo que firmar <laughs> sí. y entonces ahí se da el proceso de, de, de hacerme el timbal el Luisito Quintero esa compañía venden venden el, la esta compañía Gombox mi compañía donde yo estoy ahora se llama Gombox eh, la venden a, a otra compañía que son los que fabrican los, los platillos Sabian uh -huh. y ahí fue donde por fin se da el, se habían perdido todos los papeles que yo había hecho un contrato para que me hicieran un timbal a mi nombre y esta compañía sabían agarran el otra vez el, la, la rienda y ahí es donde fue. Pues, me hacen el timbal con, con mi nombre. Ok. Una pregunta delicada. ¿Te dan un por ciento por tener tu nombre el, sí, el timbal? Sí. ¿Y el de... timbal no lo inventé yo, pero sí recibo porcentaje. Incluso tengo pa, mi baquetas también con, con el nombre. Esta es una compañía que se llama Innovero y también también me hicieron los, los palos con mi nombre. Okay. O sea, tengo do, do, do compañía, dos compañías o dos dos firmas. Que son las de los timbales y, y los palos. Otra pregunta más o menos por ahí: ¿costo y dónde alguien que, que esté viendo este momento ahora diga, ¿dónde yo puedo comprar eso? En la página de, de la Gombox. En la página de la Gombox, el próximo año, el 2024, va a ser un, va, vamos a hacerle un ajustamiento al, a la parte de, del, del, del que separa las dos pailas para uh -huh. que pese menos el, el parar. Entonces, yo creo que va a estar entre los 500 y 700 dólares por ahí, más o más, más envío. Más envío. ¿Tú no puedes tocar con un, un timbal diferente? Sí, pero le, le. Porque esta compañía no está en todas partes, entonces a veces tengo que tocar con otra compañía, pero yo lo que hago es que le tapo aquí. Ah, el... Porque si. De momento te hacen un video, se hace viral y tú estás con otra marca es incumplimiento de contrato. No, pero ellos saben, no tanto, pero por respeto. Por respeto, aunque la gente saben si uno le tapa el, el logo a, a la otra compañía. Al anterior a, donde tú A Al tabas. anterior sí, ellos saben que 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 ese instrumento, entiendes, pero y ellos están claros de que no hay el instrumento. Que, que yo uso, pues tengo que usar otro. Hay que, la, la, eh, ¿cómo se llama? La película tiene que continuar y eso. Pero yo siempre trato de, de usar el, el timbal mío. Es que es verdad que no por nada, pero me siento bien con con mi, con mi timbal. <laughs> Una canción que te llena de energía. Una canción que me llena de energía. Puede ser o con letra, o instrumental, o como sea. Eh, de Chicorea eh, es, es Spain, España. Tremenda pieza. Sí, España porque en vivo la, la tocábamos de otra forma. Me tenía que ponerle mi 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 sabor ahí. <laughs> ...a eso y pues... ...Cristiana me gustan mucho... ...las canciones, me, me llenan... ...mucho las canciones de, de... ...de... ...¿cómo se llama esta... ...muchacha que canta? Eh, ...ella es mexicana... Eh, ...Marcela Gándara... ...me llena... ...mucho la, la música de ella. Una recomendación... ...para un niño... Así como, como te tocó de, de, de chiquito, que no tenía la, la oportunidad de tener una casa musical, sino que hoy día va a ver esto en YouTube, ¿verdad? Uh -huh. Otra, otra forma. Esa recomendación para, para ese niño que le gusta la música y no sabe cuáles son los primeros pasos que debe de dar. Los primeros pasos, pues, eh, escuchar, escuchar música y buscarse. Ya ahora mismo, aunque hay muchos por, por, por YouTube y todo eso aprenden, pero yo siempre yo recomiendo que se busquen a alguien que, lo, que los guíe bien. Que de repente pueden conseguir algo en, en YouTube que no es lo, lo, lo que es, vamos a decirlo así. Entonces, lo más recomendable es que se busquen a alguien y que, que esa persona los lo guíe y le dé la, la técnica que es, como los ejercicios que tiene que hacer para, para tocar este instrumento. Y cualquier otro. Puede ser conga, o hongo. Gracias. Gracias a ti, mi hermanito. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, espero que, que se repita. Y que vayamos para allá, para Santo pa Domingo. Santo Domingo. Tú sabes que tengo una última pregunta. ¿Cómo se puede ser tan grande musicalmente y a la vez tan humilde? Yo siempre digo que Dios nos dio todo a nosotros, ese es mi ejemplo que yo pongo y, y era grande. Y murió humilde como 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 fue. Y quién es uno para uno creerse más que, que los demás. Ese es lo que yo lo que yo digo. Y pues y no me arrepiento de, 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 ser, de, de, de ser en quien soy y de ser así como soy. Me siento bien como como estoy. Y pues, Dios lo que me dio fue un, un, un talento y yo lo, lo doy al mundo. Tú sabes, Luisito, que el mayor regalo que yo recibo haciendo esto es encontrarme personas como tú que te menciono la humildad porque realmente lo eres, o sea, y, y no la practicas, ¿verdad? Quizás yo tengo que trabajar muchas veces el, el, el hablar bien y que, que no se entienda que como yo hablo estoy hablando de manera eh, prepotente o estoy dando un boche como decimos en Santo Ajá. Domingo, pero tratar contigo, recuerdo que una vez te llamé para preguntarte costos de grabación y eso y y fue tan fácil, o sea, no no había una pose, no había sí, un, una no, barrera. Yo soy pues, <laughs> no Sino no. que me sentí como que de hecho, primera vez que yo te veo personalmente y siento que te conozco bueno, de toda la vida. Que nos conocemos, somos somos <laughs> hermanos que no lo ahora es que nos estamos viendo, pero <laughs> bueno, agradecerte este momento y agradecerte toda tu música, todo lo que has aportado a la música eh, del mundo y decirte, bueno, que aquí tienes un amigo y un gran admirador. Gracias, Junior, igualmente, y bueno, y a toda la gente de Santo Domingo, a todos mis hermanos músicos ahí en Santo Domingo, percusionistas, bueno, les mando bendiciones, cariño, y bueno, espero este ir el, el año que viene para allá a compartir con ellos y hacer el masterclass y, y llevar mi música también para allá. Y timbales también. Y timbales también. Gracias. <laughs> Gracias, Junior. Bendiciones. Suscríbete, comparte y comenta.